Buenos días, Emily. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? Bien, en el trabajo, profe. Qué bueno, ¿cómo le va? Bien, ahorita está medio movido, pero ahí vamos. Sí, ayer me fui a vacunar, por eso no les di clase. ¿Y le causó reacción? No, le digo más que un poquito de dormidera, cosa que no estoy acostumbrado, un poquito de flojera. Ah, sí, a mí también me pasó eso cuando me vacunaron, pero solamente con la segunda dosis. Con la primera no me pasa nada. Sí, no, le digo, con esto me dio un poquito de flojera, como que entre que estaba aflojerado y ya. Ah, le digo, me recosté un rato y hasta después ya, la tarde ya como que. Sí, sentí un poquito más de temperatura, hasta eso ya. Ya ve que afuera estaba haciendo viento y estaba más fresco afuera que adentro de mi casa, entonces hasta me salí y dije, me voy a salir a refrescarme un ratito. Y sí, pues sentí un poquito más de calor, de temperatura. Y ya fue todo, Liz. Qué bueno que no le dio reacción. A mí solamente me dolió el brazo. Sí, pues ya ve que es ahí, esas son las situaciones con las vacunas. Pero ya porque me estaban diciendo aquí que tenía que vacunarme. Tú eres de los rezagados, a ver. Y para eso me tuve que ir allá a la isla San Marcos. Y estaba, le digo, el martes. Yo vivo acá para Jesús María. Me quedaba cerquititas ahí de Jesús María. Me estaban vacunando. Pero como me dijeron que era de los rezagados, me mandaron hasta la isla San Marcos. Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Bueno, vamos a esperar ahorita que se unan sus otros compañeros. Y para ver si terminamos el día de hoy la unidad. Y después se quedan ustedes un ratito conmigo, ¿no? El equipo de laboratorio. ¿Les parece bien, Emily? Sí, está bien, profe. Y ya ve que terminamos ya las prácticas de laboratorio. ¿Sí? Y ya ahorita, como dice, nada más nos hace falta una actividad de laboratorio que también la vamos a acordar ahorita. Para todos. Y ¿sí? Nada más hay que esperar a que se unan ahorita. Zacarías. ¿Cómo está Alma Guadalupe Zacarías? Victoria Elizabeth Vargas, Puy Valderrama. Buenos días, profe. Buenos días. Gracias, profe. Laura Carolina Morúa Tobar, Alejandro, Juan Alejandro Reyes. Aranza, ¿cómo está usted, Aranza? Buenos días, profe. Buenos días. Y aquí tenemos. Buenos días, profe. Buenos días, María Fernanda Guerrero. Nicole, ahora sí, la veo usted. Buenos días, Está profe. aquí, aunque sea aquí en fotografía, en su perfil la veo. Se nos esconde. Sí, Aquí estoy. es tan fotogénica, ¿sí? Que por eso se esconde, ¿verdad? Que no quiere que la estén saque, saque fotos. Sí, es fotogénica. Bueno, la foto que aparece allí es, parece una foto fotogénica, es una característica que tienen algunas personas, ¿no? ¿Es su fotografía o es una de perfil que te tomó por ahí, que agarró? ¿Cómo? No entendí. O sea, hablamos de que si esa es fotografía suya o la tomó del internet o de alguna parte. Ah, no, profe, es mía. Ya, por eso le estoy diciendo. Sí, o sea, Pues, gracias. esas son las características que le estoy señalando, de que algunas personas salen bien en fotografías. No, otras como yo, le digo que ya estoy viejito, pues algo ya está bien, ¿sí? Pachiche ahí arrugado. Y ya casi nada más me falta el bastón.
No, profe, son los filtros, también ayudan mucho. Sí, ¿verdad? Eso es también otra cosa, ¿verdad? Que ahora ya, como dice, con los filtros, con la edición de las fotos, ¿sí? Pues salen ahí ya muchas personas con una face, ¿verdad? Por eso ya no, ya no es la cara, sino como dice ahí, un perfil diferente, ¿verdad? O dice allí con algunas estrategias, ¿verdad? Para verse mejor. Que no es delito. Yo creo que la belleza forma parte de la naturaleza, ¿verdad? Del ser humano. Y por comentarles algo, ¿verdad? Hay una frase, un dicho que dice que el papá, ¿sí?, siempre ve a sus hijos, los papás siempre ven a sus hijos como los más bonitos de todos. ¿Sí? Entonces yo creo que a ustedes les ha sucedido también eso, ¿verdad? Raro será aquel que le diga, no, pues tú estás fea. Si eres mi hija, pero estás muy fea. Por el contrario, ¿verdad? Siempre se les dice, es mi hija y está muy bonita. Y qué bueno, por eso les digo que eso es también bueno, aumentar, ¿sí?, la estima, ¿verdad? Aunque sea por nosotros mismos, que no nos la bajen. Bueno, vamos a continuar. 10-5, ya están casi todos. ¿Sí? Entonces, a ver, vámonos entonces a nuestro tema que estábamos viendo. Ya habíamos visto entonces nosotros, ¿verdad?, en el sistema reproductor femenino, ¿sí?, hasta, ¿sí?, decimos la fecundación y la gestación, ¿verdad? Decimos el periodo de gestación, decimos que abarca entonces, ¿verdad?, las primeras semanas después, ¿sí?, de que se fecunda el óvulo, y decimos que hay, ¿sí?, una formación, ¿verdad?, de y células, y la mórula, el blastocito, ¿verdad?, el blastocele, y decimos que de allí, ¿verdad?, se empieza entonces a formar, ¿sí?, el individuo, ¿verdad?, decimos aquí, a través de tres estructuras, que decíamos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿verdad?, decíamos el primero da origen al sistema nervioso y a la piel, ¿verdad?, decimos el segundo, ¿verdad?, decimos aquí, ¿sí?, mucosa y glándulas, ¿verdad?, decimos el endodermo. Y como dice el mesodermo, a todo lo demás. Decíamos también, ¿verdad?, que los cambios, ¿sí?, son importantes tanto en el feto como en la madre. Decíamos en el feto, ¿sí?, pues los cambios están ilustrados. ¿No lo estoy presentando? No. Bueno, vamos a presentarla, ¿verdad? Pero estábamos haciendo el resumen, ¿verdad? Decíamos nosotros entonces, ¿sí?, los cambios, ¿verdad?, que habíamos señalado entonces, ¿verdad?, dan origen, ¿sí?, decíamos, a la formación, ¿sí?, de la estructura, ¿verdad?, que decíamos el ectodermo, mesodermo y endodermo. Estamos hablando de un embrión. ¿Sí? Y decíamos que ese embrión, ¿verdad?, progresa con el tiempo a formarse el feto, ¿verdad?, y decimos nosotros, ¿verdad?, que es entonces a la novena semana, ¿verdad?, decíamos nosotros, y de allí se vienen los cambios que decimos que ocurren, ¿verdad?, hasta que viene el periodo del parto, 270 días después de la fertilización. ¿Verdad? Lo que decíamos aquí, fíjense bien, ¿sí?, dice al final del décimo mes lunar. Entonces, ¿verdad?, al final del décimo mes lunar, ¿qué significa, muchachos? A ver, ¿qué significa al final del décimo mes lunar? Desde el periodo, ¿verdad?, de la última menstruación hasta que van a ser el niño, ¿verdad? A eso se refiere, los 270 días. Pero importantemente tenemos que visualizar los cambios en la madre. Por eso aquí dice, ¿verdad?, durante la gestación o el embarazo, la madre, ¿verdad?, va a cursar por cambios anatómicos, cambios fisiológicos, cambios psicológicos. Observen, cambios anatómicos.
pues decimos nosotros, ¿verdad?, que los cambios anatómicos son muy notorios en la mujer que está embarazada, ¿verdad? El útero se agranda, decíamos nosotros, ¿verdad?, la cavidad pélvica también, decíamos. Entonces, aquí hablamos, ¿verdad?, de el útero, ¿verdad?, aquí llega hasta el sifoides, ¿verdad?, decimos casi pegado con el esternón, decimos, y por el lado de abajo, entonces, ¿verdad?, ¿sí?, hace entonces contacto con la vejiga, ¿verdad?, y decimos, y eso hace entonces, ¿verdad?, la necesidad de cambios fisiológicos. Entonces, hablamos también que se ensancha el tórax, ¿verdad?, para, ¿sí?, facilitar un poquito la respiración. Entonces, cambios anatómicos, decimos, hay en todo el tórax, ¿verdad?, decimos en, ¿sí?, la cavidad pélvica y la cavidad abdominal. Entonces, decimos, ¿verdad?, que esto, ¿sí?, también lleva a una situación que se conoce, ¿verdad?, como una curvatura acentuada o lordosis. Este fenómeno, ¿sí?, es muy claro, ¿sí?, porque hace que se curve, ¿sí?, la columna, ¿verdad? Decimos, y esa curvatura, ¿verdad?, ahora sí que, ¿sí?, conforma, ¿verdad?, a la mujer embarazada, ¿verdad?, con, ¿sí?, una estructura, ¿verdad?, decimos, o una forma, ¿sí?, de patito, ¿verdad?, decimos, donde tiene, ¿sí?, una curvatura. También, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, que aquí, ¿verdad?, decimos nosotros, tiene que ver ya la producción de la relaxina u hormona del embarazo, ¿verdad? Decimos que esta va a actuar entonces en los ligamentos pélvicos y va a hacer que se ensanche, ¿verdad?, aumentando la motilidad durante el parto. ¿Sí? Entonces, ¿verdad?, la relaxina tiene que ver con el parto. Entonces, decimos también, entonces, que, ¿sí?, la necesidad del feto, ¿verdad?, de nutrición, de proteínas, minerales, entonces, hace también, ¿verdad?, que en la mujer embarazada, ¿sí?, pues, también, ¿verdad?, si no hay una buena alimentación, si no hay una buena dieta durante el embarazo, la mujer puede tener problemas, ¿verdad?, de, ¿sí?, descalcificación, ¿verdad? Entonces aquí, ¿sí?, por eso también es necesario, ¿verdad?, una buena dieta. Y como ven, dice aquí, ¿sí?, que solamente unas 300 calorías adicionales, ¿verdad?, aparte de lo que se consume normalmente. Entonces decimos nosotros, ¿verdad?, que, ¿sí?, cambios fisiológicos, ¿verdad?, anatómicos, vemos aquí. Pero cambios fisiológicos, observen, en sistema gastrointestinal, náuseas, ardor de estómago, ¿verdad?, decimos reflujo, ¿sí?, estreñimiento, ¿verdad?, y reducción de la motilidad. Entonces, ¿verdad?, en el tracto gastrointestinal hay esos cambios fisiológicos. En el sistema urinario, ¿verdad?, entonces aquí, ¿sí?, el riñón, pues, se compromete a seguir haciendo su función, pero esto, ¿verdad?, está, ¿sí?, también comprometido con la vejiga, porque si nosotros vimos en nuestra última práctica, ¿verdad?, si le cerrábamos acá abajo donde se formaba la orina, pues las presiones cambiaban en la parte, ¿sí?, anterior, ¿verdad?, en lo que venía, ¿sí?, antes de la nefrona, ¿verdad? Ya decimos nosotros, entonces, la mujer aumenta su frecuencia de micciones, ¿verdad? Y decimos también que puede haber lo que es la micción incontrolable o inconsistencia, incontinencia de estrés o esfuerzo. Entonces, ¿qué otros efectos tenemos sobre el sistema respiratorio? Decimos entonces los cambios. Fíjense aquí, ¿sí? Una mujer nasal, ¿verdad? Una mujer en el sistema respiratorio, su naricita incluso se hace más ancha, ¿verdad? ¿Sí? Y pues eso decimos también, ¿verdad?, que, ¿sí?, puede haber, ¿sí?, aquí alteraciones en la respiración y sangrado. Entonces, ¿verdad?, decimos
Lo más común es que presenten disnea o dificultad para respirar. En el sistema cardiovascular, decimos los cambios en todo el sistema cardiovascular son más graves. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando, ¿verdad?, que se maneja el volumen de agua en el organismo. Y este aumenta. ¿Sí? Fíjense bien cuánto incrementa. De un 25 a un 40%. ¿Verdad? El volumen de sangre, ¿sí?, también aumenta. Fíjense bien aquí. La mujer pues ya no tiene menstruaciones, ¿verdad? Es una de las cosas. Decimos ya no está menstruando, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, aquí durante el parto se va a perder mucha sangre y por lo cual, ¿verdad?, entonces este aumento, ¿sí?, va a servir, ¿verdad?, durante el parto. La presión y el pulso se incrementan, ¿sí? Observen aquí, entonces hay incremento de presión, incremento de, ¿sí?, pulso. Como consecuencia, ¿verdad?, decimos también, aquí la presión se puede elevar, ¿verdad?, y decimos entonces, ¿verdad?, que en los miembros inferiores ocurre, ¿verdad?, lo que es, ¿sí?, una disminución del retorno venoso y lo que habíamos hablado cuando vimos cardio. Las varices. ¿Sí? A esto, ¿verdad?, muchos de estos signos y síntomas en el sistema cardiovascular se conoce como, ¿verdad?, la eclampsia, ¿verdad?, el incremento de la presión arterial específica durante el embarazo, ¿verdad?, que se puede dar, ¿sí?, inmediatamente después, ¿sí?, de la gestación, ¿verdad?, o a mediados o a finales de, ¿sí?, la gestación. Con lo cual, ¿verdad?, decimos nosotros que es una enfermedad grave, ¿verdad?, la hipertensión por el embarazo. Una vez, ¿verdad?, que hemos visto cambios fisiológicos, cambios anatómicos, decimos el niño ya creció hasta donde tenía que crecer. Llegó, ¿sí?, como dice aquí, ¿verdad?, ya está en el octavo o el noveno mes del embarazo, ¿verdad? Estamos hablando a las 30 o 40 semanas. Entonces, si nosotros vemos, entonces aquí, ¿verdad?, el sujeto que está dentro, ¿verdad?, de la futura mamá, pues ya está formadote, ¿verdad?, ya es un niñote allí, ¿verdad?, para, ¿sí?, traerlo, ¿verdad?, en los brazos, ¿sí?, y qué es lo que la mamá ya quiere, ¿verdad? La mamá es lo que dice, ya, que salga, ¿sí?, como salga, porque ya no lo aguanto, ¿verdad? Andar cargando, ¿cuántos kilos puede andar cargando la mujer? A ver quién me dice, durante el embarazo, ¿cuántos kilos extra puede cargar una mujer? A ver, ¿cuántos kilos, jovencitas, que se van? Y váyanse preparando a que van a traer esa carga si se embarazan. Pero necesitan saberlo. Pues sería hasta los 3 kilos que puedan alcanzar un feto, ¿no? Los 3 kilos, ¿sí?, dice aquí, ¿sí?, pues anda muy errado, ¿sí? 3 kilos. Como, es... de, como de 15 a 20, ¿no, profe? Si tienen gemelos, trillizos. Ándele pues, ¿verdad? Ya como dice, ya andar en gemelos andamos por ahí en 15. En general, como decimos, de 10 a 15 kilos, la placenta, ¿sí?, también pesa por ahí alrededor de 5 kilos. El agua que traen también, ¿verdad?, pues también hace peso, ¿sí? Entonces, estamos hablando por ahí de 15 kilos, ¿verdad? 12, 15 kilos en uno normal, ¿verdad? Ya, le digo, ya en una persona que tenga gemelos o que tenga también, ¿verdad?, un exceso de acumulación y también, ¿verdad?, de los nutrientes, como decimos aquí, ¿verdad?, pues entonces va a cargar más peso, ¿verdad? Y entonces es la razón, ¿verdad?, por la cual, ¿sí?, la mujer dice, pues ya estuvo, ¿no?, que ya salga, porque si no, ¿sí?, voy a reventar. Pero, ¿cómo se da esa situación del nacimiento, ¿verdad? Se inicia en el parto, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad?, que en las últimas semanas, fíjense bien, dice, los estrógenos alcanzan su nivel máximo en la sangre de la madre.
O sea, hormonalmente, ¿sí?, están los estrógenos al tope, ¿verdad? Y nos dice también, ¿verdad?, que en este momento, ¿verdad?, también decimos aquí, ¿verdad?, hay receptores de la oxitocina, ¿sí? O sea, fíjense bien, están los receptores, ¿sí? ¿Pero qué falta entonces? Falta la liberación de la oxitocina, ¿verdad? Porque ahí ya están puestos los receptores. Y lo que vemos entonces aquí, ¿verdad?, que empiezan, ¿sí?, a sentir contracciones en el útero, ¿verdad?, que pueden ser débiles o irregulares. Y que también, ¿verdad?, se conoce, ¿verdad?, como el falso parto, ¿verdad? Y es comúnmente, ¿verdad?, que la mujer en esa condición se le regresa a su casa y todavía no estás, ¿sí?, para parir, ¿verdad? Se dice, entonces, vete a tu casita, ¿sí?, y allá está. Entonces, decimos nosotros, ¿verdad?, que una vez, ¿sí?, que aquí las células, fíjense bien, del feto empiezan a producir oxitocina y que la placenta se estimula también y libera prostaglandinas, ¿sí?, entonces, decimos nosotros, ¿verdad?, que empieza, ¿sí?, la situación del parto, ¿verdad? Estas hormonas aumentan las contracciones, se hacen más intensas, ¿sí?, y aquí empieza entonces, ¿verdad?, la liberación, ¿sí?, de la oxitocina por el hipotálamo, ¿verdad? Entonces, observen, asociada entonces, ¿verdad?, a la estimulación en el útero, a la liberación de prostaglandinas, se incrementan, ¿sí?, las pulsaciones, las contracciones, e inicia el parto verdadero, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre durante el parto?, ¿verdad? Aquí, las contracciones se hacen muy fuertes. Entonces, aquí, ¿verdad?, el niño se empieza a acomodar, ¿sí? ¿Cómo se acomoda el niño? ¿Sí? Pues aquí es donde el niño ya empieza a bajar. Observe, ¿sí? Empieza a acomodarse. Lo más común, ¿verdad?, es, ¿sí?, que la cabeza, ¿sí?, salga primero. Entonces, decimos nosotros, ¿sí?, que la situación es como sigue. ¿Sí? Decimos, etapa 1, el niño se mueve y se acomoda para empezar a salir. Aquí estimula, ¿verdad?, a los servorreceptores, presorreceptores, ¿verdad?, decimos de aquí, ¿para qué? Decimos, se incrementen las contracciones. Este fenómeno, ¿verdad?, manda impulsos, ¿verdad?, decimos, aferentes. ¿Qué significa, verdad?, que desde aquí las contracciones que están sucediendo en la madre y mandan estímulos hasta el sistema nervioso, ¿verdad?, central, decimos, donde, ¿verdad?, se estimula, ¿eh?, decimos aquí, al hipotálamo y envía impulsos ahora eferentes. ¿Hacia dónde?, ¿verdad?, el hipotálamo, a la pituitaria posterior, ¿para qué? ¿Sí? Entonces se libere la oxitocina. La oxitocina corre en el torrente sanguíneo y aumenta otra vez las contracciones, ¿verdad? Y eso va a hacer entonces, ¿verdad?, que se produzca el parto. Entonces, observemos, fases del parto. Tres fases. Una vez que ya es la verdadera, ¿verdad?, la realidad, es cuando la mujer, ¿verdad?, empieza ahora sí, ¿verdad?, es la fase de dilatación. Entonces, al haber contracciones grandototas en el útero, se abre y se cierra, ¿verdad?, aquí decimos el canal vaginal, ¿sí?, y es una situación, ¿verdad?, que las contracciones se van haciendo mayoritarias y rítmicas, ¿verdad? Esto que hace, ¿verdad?, es lo que comúnmente hace el médico partero, ¿verdad?, o la enfermera, ¿sí?
hacer la medición de esas contracciones en el útero, ¿verdad? Y decir si son fuertes, si son débiles, ¿verdad? Y entre más se vayan incrementando y vayan teniendo una mayor frecuencia, entonces eso significa, ¿sí?, que viene la dilatación y la segunda fase, que es la expulsión. Muchas veces, ¿verdad?, en esta situación, ¿verdad?, cuando ya hay contracciones fuertes, ¿verdad?, es lo que se llega a suceder, ¿verdad?, es que el amnios, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, cuando hablamos, ¿sí?, de la fecundación y que se estaba formando la placenta, decíamos entonces que el amnios, ¿verdad?, es esa cavidad con el líquido amniótico que se rompe, ¿verdad? Y aquí es donde, ¿verdad?, empieza a perderse líquido. Entonces, como dice aquí, ¿verdad?, la fase de dilatación puede durar mucho tiempo, ¿verdad? Aquí es, empieza el parto, pero, ¿verdad?, cuando sale, pues tarda un buen rato, ¿verdad? Entonces, la segunda fase, como decimos, una vez que ya está la dilatación, ¿verdad?, decimos, viene la fase de expulsión o alumbramiento, se conoce. ¿Qué es lo que sucede ahora, muchachas? Pues que sus músculos, ¿verdad?, de la cavidad abdominal tienen que trabajar, ¿sí?, como cuando respiran, ¿verdad? El diafragma empuja hacia abajo. Entonces, aquí se le pide a la mujer, ¿verdad?, que empiece a tener un control de la respiración. ¿Sí? Y eso lo hace a través del fenómeno de pujar, ¿verdad? Puja, puja, ¿verdad?, y pújale, más fuerte. Pues, ¿qué tiene que hacer la mujer? Concentrarse, ¿verdad? Tiene dolor, tiene todo, ¿sí?, pero tiene que concentrarse en la respiración, en y promover entonces, ¿verdad?, esas contracciones abdominales para favorecer entonces la expulsión. Y como dice aquí, ¿verdad?, que pues hay situaciones que pueden durar, ¿verdad?, 2 horas, u otras que pueden ser 20 minutos, rápido de volada. Entonces, ¿verdad?, decimos, bajo esas circunstancias, ¿verdad?, sale el niño, ya entonces, ¿cómo sale?, ¿verdad?, por el canal del parto, y decimos, pues allí el niño va a salir, ¿verdad?, con, ¿sí?, restos de sangre, con restos de líquido amniótico, ¿verdad?, y lo primero, ¿verdad?, que dice aquí, ¿sí?, que hay que ver entonces es el cordón umbilical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este cordón umbilical es el que mantiene en contacto a la madre con, ¿sí?, el niño, ¿verdad? Entonces aquí, ¿sí?, lo que decimos nosotros, pues primero, ¿verdad?, es, ¿sí?, romper el cordón umbilical, ¿verdad?, y hacer que el niño, ¿sí?, respire, ¿verdad?, por sí solo. Entonces hablamos nosotros, ¿verdad?, de que esta situación, ¿verdad?, decimos aquí, ¿verdad?, es muy característico, ¿verdad?, que el niño pues tiene moco en las vías respiratorias y tiene que salir primero, ¿verdad?, líquido en sus pulmones para poder entonces respirar. Como vemos entonces, ¿verdad?, la segunda fase, ya el niño, ¿sí?, decimos aquí, ya está, ya se dilató, ya sale, ya está saliendo, ¿verdad?, y la fase de expulsión, ¿verdad?, decimos, se da con la fase del alumbramiento, ¿verdad? Decimos aquí, ya es el alumbramiento. ¿Qué ocurre durante el alumbramiento? ¿Verdad? Aquí la placenta se tiene que expulsar, ¿verdad? Aquí, y después de que ya salió el niño, ¿verdad?, las mismas contracciones del útero, ¿verdad?, hacen entonces, ¿verdad?, que se vaya empujando la placenta, ¿verdad?, y como ven, aquí también hay sangrado, ¿verdad? ¿Para qué? Para reparar
la placenta y la cavidad uterina. Más que la placenta, la cavidad uterina. Entonces, ¿verdad? Aquí hay otro grupo, ¿sí?, de membranas, como dice aquí, que son las secundinas o los restos que quedan de la placenta. Entonces, es importante, ¿verdad?, que en la fase de aquí es todo esto que quedó, ¿verdad?, de la placenta se tiene que salir. ¿Sí? Si no sale esto, entonces, ¿verdad?, la mujer está propensa a una infección. ¿Sí? Y decimos nosotros, ¿verdad?, lo que ya habíamos señalado, ¿verdad?, que aquí, ¿verdad?, los cromosomas, ¿verdad?, que definen al individuo es el cromosoma XX, ¿verdad?, en las mujeres, y XY en los hombres, ¿verdad? Aquí entonces hablamos nosotros, ¿verdad?, que esta situación, ¿verdad?, de formación del aparato reproductor, decimos nosotros, pues ya está afuera del niño, ¿verdad? Y con esto, ¿sí?, decimos que hay situaciones, ¿verdad?, en las cuales pues no se puede dar una maduración, ¿verdad?, y eso conlleva, ¿verdad?, a anormalidades, ¿verdad?, decimos aquí, en el aparato reproductor, ¿verdad?, como pueden ser los hermafroditas o los pseudohermafroditas. Entonces, ¿verdad?, entendiendo nosotros la situación ya entonces del desarrollo, ¿sí?, diferenciado también, ¿verdad?, decimos nosotros, lo que nos queda ahora, ¿verdad?, es hablar también, ¿verdad?, de, ¿sí?, decimos, las infecciones que ocurren también en el aparato reproductor, decíamos entonces, en el aparato reproductor, ¿verdad?, entonces puede haber infecciones. En el caso también, ¿verdad?, de enfermedades inflamatorias, puede haber la uretritis, la prostitis y la epididimitis en el hombre, como la orquitis, que ya les había mencionado. ¿Sí? Bueno, si nosotros vemos, ¿sí?, hemos llegado a entender ya, ¿sí?, lo que es, ¿sí?, el sistema reproductor. Pero hablemos entonces, ¿verdad?, de natalidad. Hablemos nosotros, ¿sí?, de, como decíamos, la descendencia, ¿sí?, de la raza humana, ¿verdad?, decimos nosotros. Observen que en este recuadro hay un resumen, ¿verdad?, decimos aquí, ¿sí?, de las técnicas para evitar el embarazo. ¿Por qué, muchachos, hablar ahora de natalidad? Porque en los estudios, ¿verdad?, que se han hecho, si nosotros recordamos, y todavía aquí en México, hay familias que están compuestas, ¿sí?, de más de 3 individuos, ¿verdad? Pero lo común es que las madres tengan 3 ahora, ¿verdad? Pero en el caso anterior, por ejemplo, en mi familia, ¿sí?, pues mi mamá tuvo 9 hermanos. Y yo creo que por ahí, por el promedio de muchos de nosotros, ¿verdad?, todavía, ¿sí?, vemos que hay familias, ¿verdad?, que tenían muchos. ¿Y cuál era el comentario en aquellos tiempos? Pues, ¿qué no ves televisión? ¿Verdad? Pues, ¿qué? ¿Sí? No sabes que pues hay que, ¿sí?, también dar calidad en vez de cantidad. Y entonces, ¿verdad?, se establecen los programas de natalidad en los países, ¿verdad?, de aquellas familias que eran numerosas, ¿verdad?, y que decían, pues hay los que Dios me quiera dar. Entonces, si Dios le daba a las mamás, ¿sí?, otro niño, pues total, a ver cómo comían los niños y cómo se alimentaban y vestían. Pero les digo, ¿sí?, en los 60s, ¿verdad?, cuando se hace la liberación también, ¿verdad?, de lo que es, ¿sí?, los individuos en la época de los hippies,
pues también allí, ¿verdad? Era y, darle gusto al sexo, ¿verdad? Y eso entonces, pues también conllevaba, ¿verdad?, a traer hijos que eran no deseados. Entonces, de allí se establece entonces, ¿verdad?, que ¿sí? había que acomodar ¿sí? a las poblaciones. Y acomodar a las poblaciones significa ¿sí? cuántos niños hay, cuántos adultos hay y ¿sí? cuántos jóvenes hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los gobiernos decían que de esa manera se podía atender mejor a la población en los problemas, ¿verdad?, que ¿sí? se tiene en una sociedad. Entonces, se cambió el esquema, ¿verdad?, de tener ¿sí? de 10 hijos, y ¿sí? 8, 6 hijos, a tener 3 hijos, ¿verdad? Y si nosotros vemos, ¿sí? a nivel mundial, ¿cuáles son los países que tienen ¿sí? más población? A ver, ¿quién me dice? A ver, jóvenes. China. ¿Y la India? China tiene. ¿Quién más? A ver, China primero. Luego de los chinos, ¿ahorita dónde está la pandemia más grave? La India. La India, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos entonces, los chinos y los indios son, ¿verdad?, los países más poblados. ¿Sí? Y en China, precisamente, los gobiernos chinos, ¿sí?, al cambiar a su gobierno comunista, dijeron, bueno, pues las parejas nomás van a poder tener un niño. ¿Sí? Y de paso va a tener que ser hombre, no mujer. Entonces les digo, ¿cómo hacerle para que nada más tener un solo niño? ¿Sí? A ver, ¿cómo hacerle? Pues con los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Y de allí, ¿verdad?, entonces es que ¿sí? se tuvo que establecer estrategias para no embarazarse. Y si nosotros vemos, aquí está el resumen, como les digo, tanto hay estrategias para no embarazar a la mujer por el hombre, ¿verdad?, como por la propia mujer. Entonces, observen, ¿verdad?, decimos aquí, una primera estrategia, ¿verdad?, en el hombre es la vasectomía, ¿verdad? Decimos, en la mujer, la píldora, ¿verdad? Aquí decimos la combinación de píldoras, anticonceptivos, parches, inyección, ¿sí? O anillo vaginal, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que hay, ¿verdad?, para ¿sí? evitar la ovulación. En el hombre, ¿verdad?, decimos, tenemos entonces la abstinencia, ¿verdad? Aquí la abstinencia, perdón, no la abstinencia. La abstinencia es de chupar, ¿verdad? Entonces aquí la abstinencia, ¿sí? Abstenerse. El coito interrumpido, el uso del cordón, y decimos aquí, y aquí hay otro. ¿Sí? Ya decimos el esperma, entonces es depositado en la vagina. A ver, búsqueme por aquí. ¿Están los espermaticidas de espuma? A ver, chicos. ¿Sí lo ven o no lo ven? Bueno, están los espermicidas. Ahí dicen. Espermicidas, ¿verdad? Aquí dice los espermicidas. Pues esos son, ¿verdad? Decimos también, ¿verdad? Aquí, cuando el esperma es depositado en la vagina, entonces están los espermicidas. Y decimos nosotros, pues, ¿quién es el responsable de esta técnica de los espermicidas? ¿El hombre o la mujer? ¿Respuesta? ¿Quién será el responsable de esta técnica del uso de espermicidas? Pues los dos, ¿no? Exactamente, ¿eh? Contestó usted muy bien. No es ni el hombre ni la mujer, sino los dos individuos, ¿verdad?
porque los dos individuos, ¿sí?, pues entraron a hacer estas cosas, no nomás uno solo, ¿verdad? Aquí es entonces los dos, ¿verdad? Entonces el uso de espermicidas en el canal vaginal, ¿verdad? Pues es el hombre, también le tiene que decir a la mujer, ¿sí? Pues mira, esta estrategia es factible, ¿verdad? Y les digo aquí, pues la mujer, ¿verdad? Pues si se le llegara a olvidar, ¿verdad? También, ¿verdad? Pues la mujer puede decir, ah, pues se me olvidó los pues hay que poner el espermicida ahí, ¿verdad? No quiero embarazarme. Entonces, observemos, ¿verdad? Que decimos aquí, entonces, ¿verdad?, el uso del condón, el coito interrumpido y la abstinencia, ¿verdad? Decimos, en el caso de la ovulación, ¿sí?, si vemos aquí, ¿verdad?, la ligadura de las trompas de Falopio, ¿verdad? Aquí, un método anticonceptivo, ¿verdad? Y decimos aquí, ¿verdad? Entonces, observen, el capuchón cervical. ¿Y a qué se refiere el capuchón cervical? ¿Es un anticonceptivo del hombre o de la mujer? A ver, señoritas, ¿por qué se llama capuchón cervical? Porque se coloca en la cervix. Exactamente, se coloca como un tapón, ¿verdad? Así como es el tampón vaginal, y así se coloca el capuchón también, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitarle el paso al espermatozoide, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, ¿verdad?, que aquí, ¿verdad?, el capuchón cervical es un anticonceptivo, ¿verdad?, o sería el condón femenino. Seguimos entonces con las estrategias, ¿verdad? Entonces decimos ya aquí, ¿verdad?, decimos, si ya hubo, ¿verdad?, encuentro entre el espermatozoide y el ovocito, entonces se habla, ¿verdad?, de la píldora del día siguiente, ¿verdad? Entonces aquí decimos nosotros, ¿verdad?, que sí, es, sí, hubo interacción, ¿verdad?, y en ese tiempo estaban tan entretenidos que no se dieron cuenta, ¿verdad?, y ¿sabes qué? Pues el amor es el amor, ¿verdad? Entonces, al siguiente día, ¿verdad?, no se le debe de olvidar a la mujer, ¿verdad?, que existe la píldora del día después, ¿verdad?, despuesito, pero del día despuesito, no después de 3 días. Entonces, decimos nosotros, ¿verdad?, que otra estrategia también, ¿verdad?, es, ¿verdad?, la colocación del dispositivo intrauterino, ¿verdad?, aquí. Entonces, eso evita la implantación del blastocito en el endometrio, ¿verdad?, decimos nosotros. Y aquí tenemos también, ¿verdad?, que se puede dar la píldora, el implante o la inyección. ¿Sí? De no, decimos aquí, suceder ninguna de estas estrategias, pues entonces, ¿verdad?, puede venir el aborto. Y decimos, dentro del aborto, hay mecanismos como diferentes tipos de producir el aborto, ¿verdad? Uno de ellos es con soluciones hipertónicas, como el cloruro de sodio. ¿Qué haría el cloruro de sodio en el útero? A ver, ¿qué va a hacer el cloruro de sodio en el útero, muchachos? Muchachas, ya vimos de fisiología. ¿Qué hace el sodio en el músculo? ¿Para qué se ocupa el sodio en el músculo? A ver, ¿quién me contesta? ¿Para qué se ocupa el sodio en el músculo? Para mandar señales, ¿no? La despolarización. La despolarización, ¿verdad? Entonces, tanto para los estímulos, ¿verdad?, como para la contracción se ocupa el sodio. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando se ponga en solución hipertónica las mujeres ahí? ¿Lo va a contraer? Se va a ver contraer, ¿verdad? Van a tener contracciones fuertes, ¿verdad? Al mismo tiempo se va a procurar, ¿verdad?, que se desprenda y no se establezca, ¿verdad?, el óvulo fecundado. ¿Sí? Entonces, aquí luego dice el curetaje o legrado. Y esto es una técnica socorrida por, ¿sí?, los espantacigüeñas.
¿verdad? Se les conoce como espantacigüeñas, aquellos que, ¿verdad?, realizan abortos, ¿verdad? Y decimos, el aborto implica entonces, ¿verdad?, también, y ¿sí?, que se tiene que desprender, ¿verdad?, del útero, ¿sí?, al óvulo que está allí tratando de acomodarse ya fecundado. Entonces es donde dice, ¿verdad?, a través del legrado, ¿verdad?, del raspado, raspar el útero. Pero como esto se acompaña también por estímulos, por contracciones, ¿sí?, entonces, ¿qué ocurre, muchachos? ¿Qué ocurre durante un aborto provocado y por estas estrategias? ¿No hay receptores allí sensoriales en el útero, sí o no? ¿Hay o no hay receptores sensoriales? A ver, respuesta. Sí. Sí, ¿verdad? Las mujeres tienen ahí muchos receptores sensoriales. Entonces, ¿qué va a ocurrir durante el aborto? Pues va a ocurrir un dolor, y un dolor muy grande, ¿sí? Si le están raspando y tallando allí, ¿sí?, pues no es lo mismo, ¿verdad?, que cuando hay fricción. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Un dolor intenso, ¿verdad? ¿Qué más está ocurriendo? Si además le están raspando hasta con un cuchillo. ¿Qué va a suceder en el útero? Si está raspando con un cuchillo. Pues puede tener hemorragias. Hemorragias, sí. Y esa es una consecuencia grave del aborto, ¿verdad?, provocado, ¿sí?, de esta manera. Que aquí puede haber sangrado, ¿verdad? Puede haber entonces complicaciones, ¿sí?, que van a comprometer, ¿verdad?, a la mujer, ¿verdad? Entonces aquí no es factible, ¿verdad?, hacerse un aborto sin el apoyo profesional. Entonces aquí por ninguna razón, ¿verdad?, vayan, ¿sí?, a practicar un aborto, ¿verdad?, de ese tipo. Jovencitos, si llegan a estar en esa situación, lo mejor es buscar apoyo profesional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les digo, pueden comprometer la vida de la mujer. Bueno, entonces, ¿verdad?, decimos nosotros que de todo esto, ¿verdad?, de todos estos métodos anticonceptivos, ¿sí?, pues como les decía, ¿qué nos queda, ¿verdad?, decir de ellos? ¿Sí? Que pues mientras, ¿verdad?, decimos nosotros, sea factible, ¿verdad?, producir un aborto, pues se puede dar, ¿verdad?, pero de no ser factible, entonces decimos nosotros, ¿verdad?, que, ¿sí?, pues hay que cuidar, ¿sí?, primeramente la vida de la mujer, ¿verdad?, porque está comprometida durante toda esa etapa, ¿verdad?, decimos, durante la etapa de la gestación, durante la etapa del embarazo, ¿verdad?, decimos, y el parto, ¿sí?, e incluso, como decimos, inducir el aborto, entonces hay y debe haber un compromiso del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Esto es, ¿sí?, no dejarla sola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, ¿cuáles son los cambios, ¿sí?, que acabo de decir ahorita que se presentan en la mujer embarazada? Dije que había cambios anatómicos, cambios fisiológicos. Y contésteme qué otro tipo de cambios había en la mujer. Que lo dije también ahorita en clase. ¿Quién me va a contestar? Hormonales. Hormonales, sí, cambios hormonales, pero ¿sí?, los cambios que... Esto de que se me antojó unos chilaquiles y si no me traes unos chilaquiles ahorita para desayunar, el niño va a salir con cara de chilaquil. O bien, ¿verdad? Pues me estoy poniendo gorda, gorda, gorda y no voy a querer estar así cuando salga el niño. Entonces, ¿qué va a suceder con la mujer?
¿Qué le sucede? Cambios de ánimo. Yo no quería embarazarme, yo no quiero que mi cuerpo cambie. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Todos esos son los cambios psicológicos, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer el hombre? A ver, muchachas, ¿qué tiene que hacer el hombre? Chequearla. Exactamente, ¿verdad? Aquí es, ¿sí? Se dice que durante el periodo entonces del embarazo, el hombre debe cumplir, ¿verdad? Con ese papelito, ¿verdad? De, ¿sí? Apoyar a su pareja, de chiquearla, ¿verdad? De que sí, que no quiero que salga también yo con cara de chilaquil, pues ahí te van unos chilaquiles, ¿sí? Una torta de chilaquiles, ¿sí? Con bolillo, ¿sí? Están bien ricas, ¿sí? Se las recomiendo, las tortas de sambor, de chilaquil. Bueno, chicos, entonces, ¿sí? Para cubrir entonces esta clase, ¿verdad? Decimos nosotros, aquí ya nada más está un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Implantes de progestina, el dispositivo intrauterino, ¿verdad? Aquí lo vemos, ¿verdad? Que en realidad es un dispositivo que es, ¿verdad? Un metal, ¿verdad? Regularmente es cobre, ¿verdad? Decimos en forma de una T, y decimos el diafragma, decimos el capuchón cervical y el condón. Bueno, entonces, ¿verdad? Si nosotros vemos, ¿sí? Ya aquí hemos terminado la unidad, ¿sí? Pues aquí terminamos la unidad. Ya nada más las relaciones que existen. Le vamos a dejar ahorita aquí, pero, ¿sí? Lo que yo quiero ahorita, ¿verdad? Aprovechar este tiempo también para platicar con ustedes. Si ustedes recuerdan, ¿sí? El jueves pasado, alguien me preguntó, ¿sí? Oiga, doctor, ¿cuánto cuesta o cuánto vale el laboratorio? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ahí, ok. Es importante, Leo. Ya estamos llegando a esta etapa. Y, observemos, ¿verdad? Que esto lo dije al principio. Aquí viene el programa, aquí vienen las evaluaciones, ¿verdad? Aquí, fisiología del sistema urinario, decimos aquí digestivo, reproductor. Y aquí tenemos evaluación de los aprendizajes. ¿Sí? Profe, se trabó su pantalla. Ahorita la destrabamos, ¿eh? Sí. Vamos entonces aquí, ¿sí? A hacerla. Vámonos aquí, metemos acá y decimos que la deje de ver, la volvemos. Ahora sí, ¿ya se observa? Sí, ya, gracias. Sí, muy bien. Vámonos entonces aquí. Evaluación de los aprendizajes. Observen. ¿Sí? Evaluación del laboratorio. ¿Verdad? Decimos aquí. Y la actividad del libro. ¿Sí? Aquí dice 10% actividades académicas. ¿Sí? Lo que es el trabajo y los libros, ¿sí? Aquí, ¿sí? Es, ¿sí? El tener aquí, como dice, evidencia de que se estuvo trabajando en el libro, ¿sí? O sacando sus apuntes, ¿verdad? El aspecto práctico o del laboratorio, el 10% cuenta las prácticas, otro 10% es una evaluación, ¿verdad? Y un tercer 10% es un diseño metodológico que incluya los conocimientos de laboratorio, ¿verdad? Aplicados a su carrera. Entonces, esta actividad, ¿sí? La van a desarrollar, ¿verdad? En estos días. ¿Sí? ¿En qué consiste, como dice aquí, un diseño metodológico?
¿Cómo es el diseño metodológico o qué es lo que te tiene que hacer? Se tiene que diseñar, ¿verdad?, una práctica que involucre, ¿verdad?, a la fisiología con aspectos de laboratorio. ¿Sí me escucharon? A ver, contésteme por el chat. Todos me tienen que contestar por el chat. Profe, no entendí muy bien. Entonces, ¿nosotros haríamos una práctica de laboratorio? Sí, van a diseñar una práctica de laboratorio. ¿De cualquier tema que queramos nosotros? Que esté involucrada la fisiología. Ok, gracias. ¿Sí? Por eso le estoy señalando. ¿Sí? Ustedes vieron, ¿sí?, el Biopack, por ejemplo. Ustedes vieron que el Biopack se puede usar, ¿sí?, para la respiración. Se puede usar para medir la contracción del músculo. Se puede usar, ¿sí?, para hacer, ¿sí?, mediciones de presión arterial. Entonces, ¿sí?, toda la instrumentación fisiológica, pues tienen ahorita ya conocimiento. Ya ustedes tienen conocimiento de cómo se usa, ¿verdad?, los transductores, el Biopack, les digo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que yo necesito ahorita? Si nosotros vimos, ¿verdad?, que hay una enfermedad que es el COVID, ¿qué prácticas pueden implementar alrededor del COVID? O se podrían implementar. Es una enfermedad que altera, decimos, los pulmones. Entonces, ¿verdad?, podría yo diseñar una, ¿sí?, práctica haciendo espirometrías, ¿verdad?, para ver cómo está la función respiratoria de esos individuos. ¿Pero qué tengo que poner? Un apartadito de introducción, ¿verdad? Un apartadito, entonces, aquí de justificación. La metodología que voy a utilizar. Ah, bueno, pues la metodología que yo pienso utilizar es, ¿sí?, usando el Biopack, usando entonces, ¿verdad?, ¿sí?, los flujómetros, ¿sí?, que están en el Biopack para medir la respiración, ¿verdad? Pues entonces yo puedo, ¿sí?, medir allí los volúmenes respiratorios. O bien, como vimos también, ¿verdad?, en la práctica de respiratorio 1, pues, ¿verdad?, a un paciente que tiene COVID, ¿verdad?, y que está hospitalizado, pues le puedo poner también, ¿verdad?, el neumógrafo y le puedo poner un sensor de temperatura para estar registrando, ¿verdad?, su frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. Entonces les digo, ese es un tipo de práctica.
¿Me escuchan, muchachos? Se interrumpió la señal. Sí, profe, ya se escucha. ¿Ah? Muy bien, ¿verdad? Bueno, entonces les comentaba, ¿verdad? Que yo puedo plantear entonces una práctica, pero esa práctica debe contener, por ejemplo, aspectos de fisiología, ¿verdad? De lo que vimos, ¿sí?, en laboratorio, y les decía, por ejemplo, yo voy a medir, ¿sí?, el volumen de una célula, ¿sí?, en condiciones hiperosmóticas. ¿Cómo le voy a hacer para medir en la hiperosmolaridad? Medir la presión osmótica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, decimos, ¿verdad?, que bajo esa estrategia, entonces podemos nosotros desarrollar prácticas, ¿sí? Una práctica, les digo, pero debe de contener, ¿sí?, la parte de introducción, les digo, la parte de la justificación. ¿Por qué quiero hacer un experimento en fisiología? Y la metodología. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Les digo, desgraciadamente no estamos ahorita presenciales, ¿verdad? Si no, tendríamos a disposición el equipo. Pero lo que me interesa en esta práctica, en este diseño, es que en realidad, ¿sí?, ustedes hayan comprendido, ¿verdad?, el laboratorio, el objetivo del laboratorio. Decíamos entonces, el objetivo es que ustedes tuvieran un aprendizaje, ¿verdad?, tanto de la fisiología teórica como de la fisiología práctica. Entonces, les digo, otro puede plantear una pregunta, o sea, una práctica. Por ejemplo, evaluación de la presión arterial. Otra vez les digo, en pacientes diabéticos, ¿cómo medir la presión arterial en pacientes diabéticos? Otro puede decir, bueno, yo voy a hacer, soy biotecnóloga, estoy, ¿verdad?, formándose como biotecnóloga. ¿Qué tendrá que hacer la fisiología en la biotecnología? Pues yo puedo, ¿verdad?, decir que a mí me interesa, entonces, ¿verdad?, ¿qué ocurre con las hormonas, ¿sí?, en un paciente que está embarazado y que se le da COVID, ¿verdad?, que le dio COVID, por ejemplo? Entonces, le digo, ¿qué puedo medir de la fisiología? Pues decimos aquí, ¿verdad?, el nivel de las hormonas, ¿sí? Entonces, ¿sí?, ¿cómo voy a demostrar la oxitocina? A ver, ¿cómo puedo? ¿En dónde actúa la oxitocina? ¿En qué tipo de músculos actúa la oxitocina? La oxitocina actúa en el músculo uterino. Lógico es que no puedo agarrar un músculo uterino de humano, ¿verdad?, para hacer estos experimentos sin una aprobación de bioética. Pero entonces yo podría diseñar, ¿verdad?, una práctica. A mí me interesa probar el efecto de la oxitocina, ¿sí?, en el útero, pero agarro un pedacito de útero de rata, ¿sí? Y les digo, aquí, pues ya no nomás me interesa la oxitocina, probar la oxitocina, sino pudiera decir que hay una planta, ¿verdad?, hay una hierba, ¿sí?, que la han utilizado para el aborto, ¿sí? Entonces, me gustaría demostrar que realmente funciona, ¿sí?, para inducir el aborto, ¿sí? Un ejemplo clásico es el romero, ¿verdad?, la ruda, ¿sí?, y hay muchas, ¿sí?, infusiones, ¿verdad?, que, ¿sí?, se dan para ese fin. Entonces, ¿verdad?, una práctica pudiera ser esa, probar el efecto, ¿verdad?, de una planta en el útero, ¿verdad? Pero para esto, como digo, pues el diseño implicaría que yo agarrara un pedacito de útero, ¿verdad?, de un animalito, hembra, y lo pusiera, ¿verdad?, en el biopack con un hilito, con un transductor de fuerza, y medir la fuerza, ¿verdad?, y entonces probar el efecto. ¿Me expliqué? ¿O no me expliqué, muchachas, muchachos? ¿Qué es lo que yo ocupo ahorita? ¿Qué es lo que necesito saber de ustedes que hayan aprendido fisiología? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya con ese ejemplo quedó más claro. Ya con ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo. Dígame. Una pregunta. Entonces, en este caso, ¿no habría resultados ni discusiones? Puede poner resultados, ¿sí? Puede poner resultados. ¿Por qué? Porque aquí
Y también yo puedo ir a la literatura y ver si hay ya al respecto resultados de esto que estoy platicando. Y entonces, ¿verdad? Se puede plantear en la práctica, ¿verdad? ¿Eh? Lo que esperaría de resultados. Como les digo, no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero, porque pues, las condiciones. Pero si por allí también, ¿verdad? Ya leí un artículo que me sirvió para la introducción y que en la introducción, ¿verdad? En la metodología, ahí está el artículo y tienen resultados, pues yo los puedo poner en la práctica, ¿verdad? En el diseño de la práctica. Así se esperarían los resultados de esta práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es, ¿sí?, adelantarse en el diseño metodológico. Siempre que uno hace un diseño metodológico, ¿sí?, es para comprobar una hipótesis que ya has planteado también, ¿verdad? Como les decía, si yo, ¿sí?, voy a hacer estudios de respiración en pacientes que tienen COVID, ¿qué es lo que voy a esperar con los volúmenes respiratorios? ¿Qué esperaría? Que disminuyan, ¿verdad? Entonces, eso yo podría poner una grafiquita, ¿sí?, en mi reporte, ¿verdad?, en mi diseño experimental. ¿Qué esperaría? ¿Mm? Yo esperaría un resultado de este tipo. Y entonces, ¿verdad? Esto ya me está diciendo que ustedes investigaron, que ustedes revisaron, ¿verdad? Y que lo que ustedes plantean como diseño experimental es válido. ¿Sí, señorita Natalia? Sí, gracias. Sí, o sea, de esta manera ya les explico, ¿verdad? Que sí, esa parte ya es lo que ustedes me van a decir, ¿verdad? Sí, ¿sí? Y yo evalúo si se comprendió el objetivo del laboratorio, ¿verdad? Y forma parte entonces también de su evaluación. Bueno, dice aquí también, ¿para cuándo sería? Bueno, a ver, estamos a 20, ¿sí? ¿Cómo andan de tiempo? ¿Creen que pueden hacerlo en la siguiente semana? ¿O damos hasta 15 días? Vamos a ver entonces aquí, ¿quién más? Dice que 15 días. ¿Alguien más? Entonces 15 días. ¿Sí? Parece que no hay, ¿verdad? Ya planteamos hasta dentro de 15 días tenemos esa opción para, ¿sí?, subirlo. Entonces, ¿verdad? En las tareas, ¿verdad? Aquí en el Teams. ¿Sí? Entonces ya quedamos. Entonces, ¿sí?, es una actividad que se tiene que entregar, ¿sí?, de acuerdo, ¿verdad?, a nuestro, ¿sí?, calendario. Entonces estamos hablando el 3 de junio. ¿Sí? Entonces, el 3 de junio. ¿Qué les parece también si nosotros vemos, ¿verdad?, aquí también en la evaluación tenemos nosotros también las evidencias de que ustedes entonces me estuvieron atendiendo las clases también, ¿verdad?, con, ¿sí?, los reportes en el libro, ¿verdad? ¿Qué les parece si para esta fecha también entregamos esto? ¿Sí? Va a estar 5 de junio. ¿Serían apuntes lo que entregaríamos? ¿O? Si escribieron apuntes, los escanean y me los mandan en un archivo, ¿verdad? Les decía yo estuve haciendo, como les decía, acuérdense que al principio, ¿sí?, del curso, ¿verdad?, yo estaba viendo aquí, ¿sí?, les decía aquí cuando yo les pedía comentarios, ¿verdad?, les decía, al estar leyendo aquí, ¿sí?, y señalando lo más importante, les decía, aquí me aparecían los comentarios, ¿sí?, y observen, me aparecen de la página, del día, la hora, quién lo hizo. Entonces, esto, ¿sí?, lo debieron de haber estado haciendo ustedes también al trabajar con su libro. Si dicen otros, es que yo saqué apuntes, aparte de esto, también son válidos. Y lo que me tienen que mostrar aquí es evidencia, ¿sí?, de que me estuvieron, ¿sí?, en conjunto o, ¿sí?, leyendo en algún libro, en
alguien, por ejemplo, de haber dicho, yo agarré el Ganon y a mí me gustó el Ganon mejor que este libro, ¿sí? O a mí me gustó el otro libro, ¿sí? Pero lo que yo necesito es, ¿sí?, esto como evidencia. ¿Sí me explico? Sí, está bien. ¿Y el examen de estos últimos sistemas para cuándo sería? Eso es lo que también me lo tienen que programar ustedes. Yo les digo, aquí en la semana, dentro de 15 días, a más tardar, ¿sí?, yo sugiero que se programe en estas dos semanas. ¿Sí? Como ustedes vean. Y sí, todavía la semana que entra vamos a tener actividades, ¿eh? Vamos a trabajar todavía, porque voy a dar otros temas, ¿sí?, aquí que ya no forman parte, ¿sí?, del examen. Ya ustedes no formarían, pero sí, ¿sí?, los deben de conocer. ¿Sí? A ver, entonces, ¿cuándo programan el examen? ¿Me dicen entonces ustedes cuándo lo programan? ¿Por qué? ¿Sí? Porque observen. Les digo, ya atendiendo a eso, ya tendremos nosotros la evaluación de los parciales. ¿Sí? Lo que les digo, del libro, la calificación del laboratorio, ¿sí?, de las prácticas, la calificación del diseño metodológico y la evaluación del examen también, que se va a hacer de laboratorio. Entonces, yo ya tendría todo, todo, todo para asignarles una calificación final. ¿Sí? A ver, ¿me escuchó Natalia? Sí, sí, está bien, profe. Sí, o sea, por eso estamos planeando ahorita ya las actividades de cierre de curso, ¿sí? Porque esto nos va a dar la oportunidad, ¿sí?, de tomar nuestro tiempo y, les digo, ir preparándonos, ¿sí?, para esta materia y para sus otras materias. Por eso mi sugerencia ahorita es que se proyecte entonces, ¿verdad?, el último parcial, decimos, en estas dos semanas. ¿Qué opinan? ¿Se aceptan opiniones? Podría quedar el 2. Profe. ¿Sí? Yo nada más tenía una duda si la práctica del proyecto no la podríamos poner en equipos. En equipos. En equipos. A ver, vamos a ver eso. Pero harían una buena práctica en equipos de 2 o 3 personas. ¿Les parece? Les doy esa oportunidad. Sí, gracias. ¿Sale? Muy bien, entonces, ¿verdad? Máximo de 3 personas. Me digo, se juntan entre 2, 3 y entonces así se estructura y así me lo mandan. ¿De acuerdo a todos? A ver, quiero ver que todos estén de acuerdo. Ok, dice Fernanda, ¿sí? ¿Quién más? Tania. Profe. Dígame. Y yo no entendí lo de los apuntes. O sea, por ejemplo, si pusimos como comentarios o subrayamos así en el libro y pues, todo en el libro, ¿mandamos las páginas o mandamos, qué mandamos? Porque no, el libro. El libro, porque aquí está guardado el libro, ¿sí? Observe, ¿sí? Aquí hay anotaciones que hice yo. Estas son, ¿sí?, de una fecha. Fíjese, acá hay anotaciones de otra fecha, ¿sí? De otra unidad. Todas estas, ¿sí?, están guardadas en un solo archivo. Entonces aquí, si usted se fija, acá arriba dice ID, ¿sí?, e iniciales mías. Sí, híjole, profe, es que no se ve la pantalla, pero... Bueno, a ver, deje volver acá. Vamos a desconectar, a elevar la pantalla, marcarla, ¿sí?, compartir. Y me voy otra vez al libro. Observe, ¿sí?
como les decía, aquí están las anotaciones, ¿verdad? Si las subrayé o si hice anotaciones también aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí pongo una pregunta. Aquí estamos hablando aquí, ¿sí? Entonces, aquí, ¿sí? ¿Cuándo se desarrolló el, o cómo está desarrollado el embrión? A las 9 semanas. Voy a hacer una pregunta que yo puse allí. Esto debe de estar registrado en su libro, ¿verdad? Digital, y me lo tienen que hacer llegar de manera digital. Okay. ¿Sí? De todo lo que usted estuvo haciendo en el libro, ¿sí? Ya nada más ahora es, ¿sí? Agarrar y, ¿sí? Ponerle al libro, le digo como dice aquí, ¿verdad? Mi ID, ¿verdad? Y mi nombre, ¿verdad? Para subirlo a las tareas. Ok. Uh-huh. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más tiene dudas? Y por ejemplo, si no hicimos las anotaciones directamente en el libro, o sea, que solamente agarramos oraciones, íbamos haciendo nuestros apuntes, pues como en Word o así, ¿ahí también es válido o hay que...? También es válido, ¿sí? También es válido. Como les decía, aquí todas juntadas en un solo archivo de Word, ¿verdad? Y todas juntadas por unidades también, ¿verdad? Como decimos aquí, unidad 1, unidad 2, unidad 3, 4, todas las unidades que estuvimos viendo, ¿verdad? Yo hice mis anotaciones en Word. Entonces, se supone que si yo hice apuntes en Word, ¿verdad? Aquí es, ¿sí? Como por ejemplo, ahora que estuvimos en endocrino, que les decía, a ver, vamos a hacer, ¿sí? Aquí una tablita. ¿Sí recuerdan? Sí. Sí. Sí, que es, a ver, en esta clase de endocrino vamos a hacer una tablita y la estaba haciendo en Word. Sí, ahorita creo que está aquí. Aquí está, miren. Pues si yo lo hice en Word, aquí está la tablita que hice en Word. ¿Sí? Aquí está, ¿sí? Lo que yo hice en esa clase, lo fui haciendo y lo vi. ¿Sí? Esto para mí me dice, ¿verdad? Que sí me estuvieron poniendo atención, por ejemplo, en endocrino. ¿Quedó claro? ¿Joven Alejandro? A ver, me dice Puy, ¿cuánto valen? A ver, Aldo, Iván me dice que perverso. A ver, Iván, ¿por qué soy perverso? Sí quedó claro, profe. A ver, Aldo, Iván, González, Rojina. No, profe, es una expresión. Perverso, está chido. No, la que le digo, lo que pasa es que acuérdense, muchachos, ¿sí? Yo no dudo de ustedes. La verdad, para mí ustedes han sido un grupo bueno. ¿Sí? Si yo les digo, me pongo ahorita a comparar, ¿verdad? Con otros grupos que he tenido también o que estoy dando clase, ¿sí? En realidad no he batallado con ustedes, por ejemplo, y ¿sí? Para que estén en clase, ¿sí? No he batallado. Sé que todos entran a clase. Y la cuestión, como les digo aquí, es que las evidencias que yo tengo que subir, ¿sí? De que realmente estuve impartiendo la clase a distancia, mientras más evidencias tenga, ustedes también tienen evidencias que me ayudan a mí, ¿sí? Para asignar una calificación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Si aquí está el libro de fulanito de tal, ¿verdad? Pues estuvo bien, le digo, ¿y cómo vamos? Pues vamos bien. ¿Sí? Entonces eso nos da, le digo, a mí me da la oportunidad, ¿sí? De defender, ¿sí? De la clase y lo que estuve haciendo en el semestre y con las autoridades. ¿Sí? Es por eso que yo lo ocupo. ¿Sí? A ver, ¿quiere Emily participar? A ver, Emily, ¿tiene la voz? Sí, profe, una pregunta. Por ejemplo, bueno, yo hice como resumen
resumen de cada capítulo que estuvimos leyendo del libro, pero en realidad son muchísimas hojas. Entonces, como cuántas de escaneo le mando para tener como esa evidencia de apuntes, porque realmente sí. Es un montón de hojas, y no escanear todas. Escaneelas o tómeles fotografía y guárdalas en un solo archivo. Ok. Entonces, ¿de tomar foto de todas? O como usted me dice, como de 30 o 15. Pues, que se complemente, que usted vea, como le dije, que se vean que estuvo para que estuvo, ¿verdad? Atenta a las unidades del programa de la materia. Decimos unidad 1, 2, 3, 4. Si tiene unidades, si tiene evidencia de cada unidad, ¿sí? Como dice, pues eso le da el valor de el total excelente, ¿no? Sí, ok. Entonces, por decirlo así, en conclusión, yo veo con cuántas fotos me mandó crecer. Pues, como le decía, o sea, de máximo, yo pienso aquí, ¿verdad?, que es decisión de ustedes, ¿sí? El máximo es que se cubran, ¿sí?, que la evidencia de que tienen, ¿sí?, de que estuvieron atentos, que pusieron atención a cada una de las unidades. Usted dice, bueno, es que yo hice un resumen de 2-3 hojas, y pues con ese resumen de 2-3 hojas, ¿verdad? Sí, está bien, profe. Gracias. Sí, muy bien. A ver, ¿sí?, dice Diana Puy, ¿cuánto valen los apuntes? ¿Sí? Observen que aquí en el programa, ¿sí?, esos apuntes valen un punto, ¿sí?, aquí, 10% de la calificación final. ¿Sí le contesté? Sí, profe, gracias. Muy bien, les digo. Entonces, esto nos va dando ya una idea bien por dónde vamos caminando. ¿Sí? Para terminar entonces bien nuestro curso. ¿Alguien más tiene dudas? A ver, jóvenes, ¿alguien más tiene dudas? ¿Preguntas? Entonces, solo nos queda, ¿verdad?, aquí proyectar entonces la fecha de la evaluación de este tercer parcial. ¿Me la dicen o la ponemos ya? Profe, ¿los apuntes para cuándo quedarían? Para el 15, también para dentro de 15 días. Gracias. Sí, les digo, para que tener yo la oportunidad de inmediatamente tener, ¿sí?, teniendo todos los parámetros que, del curso, yo evalúo, ¿sí?, y les digo, inmediatamente a los 2 días que tenga toda la información, yo pretendo entregar calificaciones. Maestro, ¿vale? ¿Y entonces el examen cuándo lo dejamos? Eso es lo que yo les comento, ¿sí? ¿Le parece pues, para la semana siguiente del 3? Que es, ¿sí?, esta época de exámenes, ¿no? Sí, ¿lo quieren entonces para hasta la siguiente semana? Ok. ¿Sí? A ver, nos vamos. Bueno, entonces. No sé, los demás, ¿qué opinen? ¿Sí o no? ¿Alguien se opone? A mí me parece bien el 3, Rebe. No el 3, el que sigue del 3. O sea, el 10. Ya me lo manda muy a lejos, ¿eh? Uy, es que el 3 vamos a entregarle todo, ¿no? Bueno, para antes. No. A ver, mire. Estamos hablando aquí en junio, ¿sí? Decimos, uh-huh. Hoy estamos aquí, ¿sí? Decimos, ahorita, decimos, aquí es jueves, ¿sí? Pero en mayo, aquí estamos en 20, ¿sí? Uh-huh. Digo, 3 de junio es aquí, ¿sí? Dentro de 15 días. Dentro de 15 días es lo de la práctica, eso lo hacen rápido. Lo del libro también lo hacen rápido. ¿Sí? Lo que me preocupa pues ya está. Más. El examen. El examen, sí, eso es lo que me preocupa más, que se preparen bien para el examen. Por eso estoy diciendo, aquí, usted me dice, me manda, ¿sí?, hasta la siguiente semana el 10.
¿Sí? Voy a avanzar aquí. Allí es mayo. Estamos hablando, me mandaría hasta acá. Pero hasta acá, mire, hasta el 10. No, entonces está bien el 3. ¿El 3 o el 2? Como quieran, ¿eh? Si quieren el mismo 3, ¿sería el examen también el mismo día? Sí. Sí, bueno, por confirmar, ¿verdad? Ya nomás entonces me dicen si queda el 3, el jueves 3. Sí, porque les digo, la tarea, pues voy a subir aquí en la plataforma para que por ahí la estén subiendo. Si alguien la tiene antes, pues es mejor que también ya la vaya subiendo y ya se desocupe de eso. Ya nomás quedaría entonces para evaluar el examen. ¿Cómo ven? Si están de acuerdo que es el 3, a ver, dígame de una vez aquí por el chat. Si el mismo 3 hacemos evaluación, o nos vamos en cualquier día de la semana que entra, de esa fecha. ¿Sí? Tavares dice que sí, porque les digo, sí, de ser el 3, podríamos irnos en esa semana también, ¿verdad? Decimos aquí, el 3, aquí ya no tenemos, creo que todavía tenemos clase aquí, pero pudiera ser el lunes 7. Ya no tenemos clases. Aquí todavía esta semana tienen clases en otras materias, pero ya el 7 sí ya no hay clases. O sea, entonces, a ver, aquí dice 3, dicen que sí el 3, 4. A ver, ¿cuántos más dicen que sí el 3? Para dejarlo el 3. Ivonne dice 4, 5. ¿Los demás? Ok, ¿verdad? Entonces, parece que está bien el 3, ¿verdad? Ya sí, ya tenemos nosotros, ¿verdad? Más conscientes, ¿verdad? De que estamos en esa etapa de la evaluación. Profe, dígame. ¿Habría posibilidad de cambiar la práctica de los apuntes para el 4? Sí. ¿Y el examen el 3? Sí, también. Gracias. Cambiamos así. Gracias. Sí, entonces, de los apuntes y de la práctica la dejamos el 4 y el examen el 3. ¿Sí? Así quedamos entonces. ¿Alguna duda, algún comentario ya? No, profe, todo bien. Todo bien. Entonces, así quedamos, muchachos. Entonces, para en la semana que entra, ¿verdad? Ya nada más también voy a dar ahorita también una tarea de autoevaluación, ¿verdad? De este examen para prepararnos. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Yo pienso que le podemos dejar hasta aquí por el día de hoy. Gracias, profe. Sale, chicas jóvenes, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Acuérdense que tienen que ponerse de acuerdo con los instructores para evaluar también. Laboratorio, ¿verdad? El examen de laboratorio. Sí, profe, gracias. Sale. Profe, yo tenía una duda antes de que se vaya. Ajá. Ah, es que yo tenía en la unidad, bueno, en el pasado examen, tenía un punto extra. Y me dijo que me lo iba a poner y creo que no.
No se preocupe, se lo pongo entonces, ¿eh? Corrijo esa calificación. Sí, me daba pena decirle, pero sé que no, es importante. No hay ningún problema. Si eso se lo ganó, yo por qué no se lo estoy robando. No, okay, gracias, profe. De ninguna hasta manera, luego. Pachicano. Sí, gracias. Ándele, Fernanda. Gracias, hasta luego, profe. Ándele, hasta luego.